durante con las gestiones realizadas se logra firmar el comodato entre el Ministerio de Salud, este entrega el comodato al Consejo de Salud de este local para realizar esta preciosa obra que hoy lo vemos hecho realidad. Pero eso no termina ahí. Esto es el inicio del servicio que vamos a dar a la comunidad, que se va a dar, y en eso en la municipalidad. La intención, el propósito de ellos en este caso es incrementar lo que es la tecnología en cuanto a internet y telefonía. Por esto ha solicitado el ingeniero a cargo del proyecto que se les permita incrementar la altura de la torre ya existente, ¿no? Al momento esta torre tiene una altura de 20 metros. Lo que se pide es incrementar en 4 metros la altura de esta torre. Rinde los servicios, porque hace rato, más que los servicios, atiende acá. Hace rato que no atiende, entonces aprovechando esta conexión fuera bueno también de exigirles de que vuelvan con la atención al cliente aquí en nuestro cantón. ¿Nos atienden con la persona que siempre había informando o cobrando el sistema? Nosotros somos una empresa que intervenimos en las zonas de influencia donde se encuentran ubicados los proyectos estratégicos. Los estratégicos son aquellos que por su importancia y magnitud tienen influencia económica, social, política o ambiental y están orientados al desarrollo de los derechos y el interés social. Ustedes tienen la suerte, ¿no es cierto?, la bendición de tener junto a ustedes un proyecto estratégico grande que es el de Loma Larga. Entonces todo es, depende de la gestión de ustedes, de los estudios que ustedes tengan. Entonces, ¿qué más decirles? Que estando con el gobierno van a tener mucha más apertura, ¿no es cierto?, en la empresa, eso es una realidad. Pero si ustedes tienen los estudios, o sea, la ejecución es mucho más fácil. Para el Gran Municipal de Girón, es un honor contar hoy con la presencia de todos ustedes. Este evento es en honor al deporte, a la amistad, a la solidaridad. Estos delictivos que preocupan a la ciudadanía. El comentario generalizado es la tardanza en la asistencia de policías a los momentos en que se los requiere. Por otro lado, también aclarar a nuestros ciudadanos y ciudadanas que en ningún momento la institución municipal ha prohibido utilizar esos espacios para diferentes festividades que realizan. Jamás la municipalidad puede cometer tal atropello.
Ya, estamos en el sector de Cataviña, es una bodega de almacenamiento de alcohol de los señores del Jury. Al lado extremo tenemos una bagacera y aparentemente ha sido provocado este 1070. ¿Es frecuente los incendios en esta época del año que se presentan y en este sector? Sí, lo que pasa es que por ser verano está sumamente seco, el bagazo también está seco y también lo utilizan ellos como material para, supongo que es el destilador o de lo que es el licor. Entonces, eso es lo que se quema, se está quemando al momento. El maestro que me enseñó. Ya. Era el finado José Fidel Astudillo. Él me enseñó. A nombre de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, quiero dar la bienvenida a este gran festejo en el que tenemos la satisfacción y el orgullo de celebrar juntos 12 años de trayectoria ininterrumpida de nuestra institución. Parte de nosotros del Ministerio del Interior hemos estado preocupados ante las circunstancias que han pasado aquí y atañen aquí al cantón, sobre todo en problemas de seguridad. De los agentes de apoyo ciudadano, es decir, espero que de aquí a un mes y medio, después de la capacitación que puedan recibir, un mes y medio, la municipalidad va a tener unas 4 o 5 personas que van a estar vigilando, esperamos, día y noche. Con respecto a los botones de seguridad, ¿cómo es que vamos a funcionar? Cuando tenemos alguna emergencia, vamos a aplastar el número 5, que es el número central, casi que existe en todos los teléfonos, se aplasta el número y directamente da una alarma ahí en la central que ellos tienen aquí, dan la voz de alarma y entonces se sabe de cuál es ese número de teléfono, dónde está ubicado, porque necesitamos del internet, necesitamos de una tecnología, y la que viene a instalar ese programa justamente ahorita está en Macas. Entonces nosotros hoy tomamos contacto con ella, viene en un mes, pero en un mes nosotros ya tendríamos de ese nuevo sistema, ¿sí? Que es gratuito, entre comillas gratuito, porque cuesta 3 centavos. Pero imagínense que les vayan a robar su hacienda, que les vayan a robar su local comercial. Simplemente ustedes aprietan un botón, ¿sí? Puede ser el 5. Y a través del sistema GSM va la policía y nosotros somos alertados y avanzamos con el menor tiempo posible. Thank you.
No tenemos recursos para el tema vial de la provincia en su totalidad. Al año nosotros necesitamos 46 millones de dólares. Yo recibo 32 millones del gobierno central, del Estado. De eso me dicen que gaste en riego, que gaste en cultura, que gaste en deporte por ley e incluso en los grupos de prioritarios. De esos 32, 22 y 20, entre 22 y 26 en vialidad. Me faltan entre 20 y 24 millones. Sin embargo, estoy haciendo algunos esfuerzos y algunas ideas para generar propuestas de financiamiento. Señor alcalde de Girón, ¿qué pasa con el Centro Ecoproductivo Girón? No es un proyecto para los millonarios, es un proyecto para generar 18 mil empleos, pero para además generar microempresas. No avanzamos con eso, ¿sí? No avanzamos con eso. Si no quiere avanzar, díganos nomás, José Miguel. No hay problema, igual vamos a seguir tratando de trabajar juntos en otras cosas. Bienvenidos a nombre de la Prefectura de la SUAY, las ilustres municipalidades de Girón y San Fernando y el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de la Asunción, les dan la más cordial bienvenida al programa de suscripción del acta de acuerdo por negociación directa entre el gobierno cantonal de San Fernando y el gobierno cantonal de Girón para fijación de límites territoriales internos en sus jurisdicciones político-administrativas. Bueno, estamos ahorita trabajando en lo que es la regeneración urbana de nuestra parroquia con el adoquinado de algunas vías de aquí del centro parroquial, la vía que conduce hacia el subcentro de salud, también estamos con un proyecto de aquí del malecón del río, también estamos adoquinando, y una parte del barrio La Cruz, que sumaría aproximadamente unos 200, 250 metros lineales que se va a trabajar en el tema de adoquinado aquí en nuestra parroquia. Esto con presupuesto del GAT municipal, del presupuesto participativo 2013 y 2014, que sumado a los dos presupuestos dan un monto de 114 mil dólares. Eso es lo que se ha subido al portal.